hizo Aaron Kaufman con su famoso Ford Falcon? ¿Lo convirtió en un vehículo eléctrico? ¿Lo cambió por un Chevrolet? Aaron Kaufman es una persona que saltó a la fama total gracias al programa Gas Monkey. Además de mecánico y constructor de autos, Aaron también es piloto de carreras y dueño de Arclight, una fábrica que construye componentes solo para la serie F de Ford. Si hay algo por lo que Aaron se destaca, es por su habilidad de construir grandes proyectos de lo que sea. Y es por eso que luego de Gas Monkey, y cansado de la exposición mediática, decidió mantener un perfil bajo, lejos de todo tipo de polémica y enfocado 100% en su más grande pasión. Su rentable negocio y fábrica Arclight se dedica a la construcción de piezas que modifican cualquier serie F de Ford de los años 70 y 80. Piezas como frenos a discos, suspensiones completas, chasis, jaulas, tecnología, todo lo que te imagines. Aaron y su equipo lo fabrican. De todas formas, como dice el título del video, hoy te mostraré la colección personal de vehículos del tipo al que todos nos cae bien. Y también te voy a contar qué pasó con su Ford Falcon. Si nos remontamos un poco a la historia de vida de este personaje barbudo, veremos que su papá era un apasionado por el diseño de autos. Todo esto fue transmitido hacia Aaron, que reforzó esta pasión empleando la alta tecnología y también todos los avances de la ingeniería moderna. Luego de terminar la escuela secundaria, Aaron, a muy temprana edad, consiguió un empleo en la fábrica Ford. En esta empresa, su función fue la de trabajar en proyectos prototipos, donde aprendió todo lo complejo acerca de los cálculos a la hora de construir un buen coche. Un día, Richard Rawlings, sabiendo del talento que tenía Aaron, decidió visitarlo y no podía creer todo lo que hacía este barbón. Impresionado por todo lo que vio en este taller, Richard le ofreció la oferta de construir juntos el Garage Gas Monkey, uno de los shows televisivos más grandes de Discovery. Como todos los fanáticos ya saben, en este taller Aaron se encargaba de todo el proyecto y sobre todo las cosas relacionadas a la ingeniería a la hora de modificar la estructura de cualquier vehículo clásico. Gracias a este programa, juntos alcanzaron el éxito total, llegando casi a todos los países del planeta. Hace ya casi 2 años, el canal de YouTube Ford Era visitó el taller de Aaron Kaufman, encontrándose con el sueño de todo amante de las series F de Ford, es decir, ver muchas series F. En primer lugar, nos encontramos un proyecto personal de Aaron en el que afirma que avanza realmente muy poco y que probablemente lo termine para 2045. Aaron en esta parte del video comenta un poco acerca del problema que es montar un Ford 6.2 y que a simple vista no parece, pero es muy grande y ocupa mucho espacio. Continuamos por el taller y nos encontramos con un vehículo que nadie se esperaba, una espectacular Ferrari que le dejaron a Aaron para que la modificara brutalmente. Básicamente le pidieron ver turbos saliendo del capot, algo que sea realmente extravagante y potente. Debido al coronavirus y las restricciones de hace unos años, todo el proceso de este vehículo se detuvo por unos cuantos meses. Acá llegamos a algo que seguro no te esperabas. ¿Qué hizo Aaron Kaufman con su famoso Ford Falcon? ¿Lo convirtió en un vehículo eléctrico? ¿Lo cambió por un Chevrolet? And for anyone's a big Falcon fan, I guess you're gonna cry yourself to sleep tonight. So I did some trading on it. And so las ventajas de haber aprendido inglés en la secundaria me llevan a entender que sí, damas y caballeros, pasó lo que nunca pensábamos que pasaría. Aaron cambió el famoso Ford Falcon por esta camioneta que estás viendo en pantalla. En sus propias palabras, el Ford Falcon ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir y tristemente fue intercambiado por esta Chevrolet. Aunque sí,
Esta Chevrolet sigue siendo testigo de que el corazón de Aaron es de Ford, ya que le puso el tremendo motor Ford Coyote V8. No puedo negar que se ve realmente hermosa. De todas formas, Aaron planea vender esta Chevy lo antes posible. Ahora sí, llegamos a la frutilla del postre, una de las favoritas de Aaron. Esta espectacular Ford F-150 le cortó la caja y explica cómo año a año Ford y Chevrolet aumentaban la longitud de sus cajas, especialmente en ediciones especiales que en aquella época se vendían como pan caliente. Este es un ejemplo claro de las modificaciones que Aaron quiere comenzar a ofrecer en su taller, pretendiendo que solo duren una semana, probar que todo salga bien y que no hayan vibraciones extrañas. Luego de eso, entregarlas a sus dueños. Como cuenta en el video, su intención es seguir cortando cajas. Estoy seguro que esta es una modificación que queda realmente bien. Pasan los minutos en este adictivo video y Aaron nos lleva a su casa. En este lugar tiene una Ford F-150 con una caja realmente impresionante y un color hermoso. Con una suspensión que pertenece a Dodge, esta Ford F-150 puede cargar hasta 3 toneladas. Tiene un diferencial Dana 80 y ruedas de un vehículo Hummer. Tal como dice Aaron, este es su bebé, este es su proyecto favorito que pasó a reemplazar el Ford Falcon. Acá por último nos muestra una de sus debilidades más grandes, la F-100. En esta parte del video nos comenta que esta camioneta fue un rescate que hizo, abandonada por unos años en un campo, está esperando a ser modificada y convertida a tracción en las cuatro ruedas en cualquier momento. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Quiero que me comentes, ¿esperabas realmente que Aaron Kaufman algún día iba a cambiar su Ford Falcon por una Chevrolet? En fin, el tipo estoy seguro que sabe bien lo que hace. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya gustado el video, si fue así házmelo saber en los comentarios. Nos vemos, chao.